Santana es un barrio que prácticamente, como te digo, está en proceso de legalización, está dividido en tres etapas. Comienza desde, digamos, desde la parte de abajo hacia la montaña. En general son personas nativas de acá, sí, la mayoría indígenas, mestizos, que alcanzan esta ley agraria, esta reforma agraria para tener las posesiones territoriales. El presidente de este barrio ya me había conocido en actividades que yo hacía antes en mi otro barrio. Hacíamos un proyecto que se llamaba Teatro Garage. Y era lindo porque cada fin de semana teníamos una función de títeres, especialmente para los niños, en cada garage. Y el vecino de aquí, o sea, el presidente de ese entonces se llamaba Juan Carlos. Me dijo, oiga, dice, yo quiero que usted haga esto el fin de año porque nosotros hacemos los monigotes. Acá es una costumbre hacer monigotes gigantes, hacer una fiestotota y despedir al año quemándolo. Fue genial. Se cerraron todas las calles, eso se convirtió en un teatro inmenso de unas 200, 300 personas y fue muy lindo. Entonces yo ya había hecho el proyecto acá algunas veces hasta que vine a vivir acá. Bueno, fue una de las cosas que me impulsó. A partir de ahí hicimos ya no Teatro Garage, sino Teatro en la Casa Comunal, que después tomó un nombre que se llama Guardianes de Semillas. Y Guardianes de Semillas porque empecé a generar un movimiento artístico-cultural con los niños y las niñas. Y empezamos a hacer talleres primero de teatro, después de danza. Ahora también se hace talleres de títeres, se hace talleres de cine, porque ya nos aliamos, ¿no? Con algunas fundaciones, algunos movimientos artísticos culturales del país, porque vienen de Cuenca, vienen de otras ciudades, a hacer los talleres acá. Justo en junio del 2020 terminaba el periodo la directiva conformada por hombres y además militares, o sea, militares pasivos. Ya ellos habían tenido dos reelecciones y el día de las votaciones la gente quería que se reelijan a los mismos. Yo me levanté y dije, o sea, ¿cómo es posible que no demos el nombre de una mujer? Si conocemos acá las señoras fundadoras de los barrios, las hijas de los fundadores, conocemos muchas personas que son amas de casa y que lo pueden hacer, o sea, que han sido estudiadas, han dejado sus trabajos, sus estudios universitarios por estar con la familia y que sabemos que son capaces. Entonces, yo me indigné mucho porque nadie daba el nombre de una mujer, ¿no? Entonces ahí me dijeron, ah, ya, entonces usted. Y bueno, a partir de eso como que se empezó a generar un poco más de confianza y empezaron a barajar ya, en cambio, solo nombres de mujeres, mujeres. Y era como chuta decir, por favor, que diga que sí, que diga que sí. Y de alguna manera, digamos, se generó la confianza. También han visto como mi trabajo en la comunidad, con las adolescentes, con los niños. Y eso generó un poco de confianza también para que las mujeres aceptaran el cargo, a pesar de todos los miedos, porque sí, hay estos miedos de chuta, yo nunca me he ido a una reunión, ¿cómo será irse al municipio? Yo no tengo facilidad de palabra, yo no tengo los estudios necesarios. Para mí era muy inválido, ¿no? Y yo decía, ya es hora, o sea, todos estos años nos han gobernado hombres y bueno, han hecho una buena labor, por eso los quieren reelegir y todo lo demás, pero ya es hora de que nosotros, nosotras, también nos pongamos al frente. Y no solo en las mingas, sino firmando un documento. Creo que eso fue, digamos, un discurso que les hizo reflexionar a las compañeras y ahora somos un equipo de mujeres, somos cinco mujeres, un varón, que es nuestro secretario. Bueno, en realidad lo que yo sí quiero es llegar a transformar la casa barrial en una casa cultural. Creo que ese es mi propósito personal, digamos, como artista, ¿no? Para que la gente o los moradores del barrio lo vean como una casa de encuentro,
donde la gente también pueda expresar sus miedos, donde la gente pueda buscar ayuda ante sus, no sé, dudas tal vez legales, sus dudas emocionales también, ¿no? Entonces, es un punto de encuentro donde se realizan cosas de para el barrio, físicamente hablando, a través de obra pública, pero no se llega a ese encuentro humano, ¿no? Estar dentro del liderazgo barrial para nosotros es un reto. Es un reto personal y también tenemos ese reto social. Y creo que actualmente sí nos sentimos un poco presionadas socialmente, ¿no? Yo me quedé con esa sensación de no puedo fallar. Pero dije, no, pues, o sea, es legal fallar. Tenemos que fallar, si no, ¿cómo aprendemos? O sea, por último, si no logramos que las mujeres, este grupo de mujeres, no sé, cubran las expectativas de los moradores del barrio, yo sí quisiera lograr que nosotros podamos mirarnos al espejo y decir, chuta, o sea, lo intenté al menos. Y que tengan esa, no sé, pues, la próxima vez que no le vaya a preguntar al marido de decir si puede o no, sino decirle, oye, soy la tesorera y voy a mandar los papeles, ¿no? O sea, para mí eso ya sería bastante lograr en este tiempo con las cinco mujeres que están, ¿no?